Angelique Boyer le arrebató de las manos el papel de Teresa a Araceli Arámbula. De hecho, lo hizo de una forma muy baja que el día de hoy te vamos a contar. Quédate con nosotros hasta el final para que te enteres de cada detalle. Mis amores, los focos en las redes sociales se acaban de encender y por supuesto nos acabamos de enterar de uno de los chismes más pero más picantes en la última década de este siglo. Definitivamente nos quedamos con la boca abierta porque en definitiva la telenovela Teresa, esa producción tan afamada y tan exitosa, aparentemente arrastró problemas de este drama a la vida real. Y así como tú lo estás escuchando, nosotros nos enteramos que aparentemente Angelique Boyer lo único que le robó a Araceli Arámbula no fue precisamente el marido, no fue precisamente a Sebastián Rulli. Angelique Boyer actuó de una manera tan baja que le arrebató en las manos directamente este gran estelar Araceli Arámbula. Esta queridísima actriz conocida como La Chule, pues en aquel momento era la favorita para protagonizar este dramaturgo, este remake, que en todas sus versiones pues ha tenido un éxito impresionante. Sin embargo, para aquella época, que fue entre el 2010 y el 2011, Araceli Arámbula acababa de terminar una de las producciones que la habían catapultado como una de las actrices más afamadas para la época en comparación con Angelique Boyer. Araceli comenzó a hacer todos los castings habidos y por haber y contactó absolutamente a cada persona que la podía ayudar a alcanzar este proyecto dentro de Televisa para protagonizar pues la mismísima novela y darle vida a Teresa. Sin embargo, Araceli no contaba con un detallito bastante grande en aquella época y era novia del productor José Alberto El Güero, pues era precisamente nuestra actriz favorita de todos los tiempos, Angelique Boyer. En este preciso instante pues es cuando comienzan realmente todos los problemas para la mismísima Araceli, ya que a ella la habían escogido para protagonizar este nuevo proyecto del Güero Castro. Sin embargo, en el momento que Angelique Boyer se entera de toda esta polémica, se entera que el estelar se lo estarían dando pues a Araceli Arámbula, esta hace el berrinche más grande del mundo y le exige a su novio el Güero Castro que le tenía que dar el papel principal a ella, porque evidentemente ella era quien lo tenía que hacer, ya que era la novia y además que según Angelique Boyer, para la época Araceli era una simple desconocida. Para el momento que Angelique Boyer comienza a crear todo este pleito, mis amores, lo más feo del asunto es que todas las pruebas de vestuario, de maquillaje, de guiones ya habían comenzado. Esto no lo confirmó la misma Araceli Arámbula, quien les contó a los seguidores de Instagram que ella era una de las principales actrices favoritas para protagonizar Teresa y que incluso ella llegó al punto de ir pues hasta los mismísimos estudios donde ya estaban preparando absolutamente todo. Sin embargo, pues de un día para otro la llama el mismísimo Güero Castro y le dice que lamentablemente ella ya no va a protagonizar, pero que quizás podrían darle otro papel. Cosa que evidentemente ella no aceptó. Y le dijo a la prensa en aquel momento que esto se debía, la renuncia a este papel se debía básicamente porque acababa de tener un bebé y que no tenía tiempo suficiente como para meterse en un proyecto de tal magnitud y de tal alcance. Sin embargo, la que se salió con la suya aquí fue Angelique Boyer, porque no solamente hizo que sacaran pues a la protagonista principal de esta novela, sino que también muchísimo más adelante le montó los cuernos al mismísimo Güero Castro, quien le dio la oportunidad de abrirse caminos y llegar totalmente al éxito con esta novela. Porque vamos a estar claros, la novela que le dio ese empujón a la fama y la convirtió en una de las actrices mejores cotizadas del momento, pues fue básicamente Teresa. Aquí Angelique Boyer más adelante también le robaría el novio a la mismísima Araceli Arámbula, quien es
¿Quién es Sebastián Rulli? Estos dos comenzaron pues aparentemente su romance dentro de esta novela y hasta el día de hoy los hemos visto juntos. A pesar de que sabemos que ahí hubo varios cuernos hacia la mismísima Aracelis Arámbula. Quería saber qué opinan ustedes acerca de todo esto, qué piensan de Angelique Boyer. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima de Famous Close Up.